Jefe de Estado Ollanta Humala, la presidencia del Consejo de Ministros, premiará hoy a los ganadores del concurso El Trámite de Más, que busca recoger aportes para modernizar al Estado y hacerlo más eficiente en el servicio público. Actividad que se desarrolla en el gran comedor de la Casa de Gobierno. Vemos en pantalla ya al presidente de la República, Ollanta Humala, y al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que presentaron sus postulaciones, y a todos ustedes que nos acompañan. A continuación, presentaremos una muestra de video que resume el proceso del concurso El Trámite de Más. Para que los ciudadanos puedan plantear cuál había sido su experiencia con algún trámite. Consistió en abrir un espacio para que los ciudadanos puedan plantear cuál había sido su experiencia con algún trámite o servicio del Estado, qué problemas habían tenido y qué solución nos sugerían que podría implementarse o que el Estado podría implementar. Yo ya postulé a mi trámite. Yo ya postulé mi trámite. Por fin pude dar un consejo para mejorar ese trámite. De todas maneras gano, ese premio es mío. Ingresé al trámite que siempre hago, yo sabía cómo hacerlo más fácil. Tengo la solución ganadora. Lo pensamos con mi familia, va a ser la solución para muchas otras. Ya postulé mi caso, de hecho me la llevo. El objetivo central del concurso ha sido el de recoger los problemas que los ciudadanos identifican con los trámites y los servicios del Estado. Se hizo toda una estrategia de comunicación vía radio, vía televisión y también en las calles poniendo anuncios para que la gente estuviera enterada que este concurso se estaba llevando a cabo, ¿no? Se eligió un jurado independiente para poder mirar estos casos con ojos desde afuera, no con ojos de administrador público. El trabajo del jurado ha sido un trabajo arduo para apoyarnos en la selección de los casos, porque justamente lo que nosotros necesitábamos es ver cómo podíamos incluir soluciones innovadoras a los problemas que se planteaban por los ciudadanos. El mensaje que nosotros queremos darle al ciudadano no es, miren, han ganado estas quejas, sino lo que le queremos decir es que lo que estamos haciendo al respecto, ¿no es cierto?, es implementar estas reformas y estas soluciones. Que muchos cambios son cambios que se pueden hacer, es cierto que hay otros cambios que son mayores y que toman más tiempo, pero hay muchos que sí se pueden hacer, que se puede ir empezando por algo para mostrar un cambio. El Estado tiene que priorizar la atención al ciudadano, a lo que se debe un servidor público, que es a servir a la ciudadanía, ¿no? Que hemos visto es un video de los objetivos que va a cumplir este concurso, el trámite de más. El Consejo de Ministros, señor Juan Jiménez Mayor. Muchas gracias, señor Presidente de la República, distinguidos miembros del jurado del trámite de más, señor embajador de Corea, señor representante de la cooperación alemana, señoras y señores. Para el gobierno este es un día especial. No solamente vamos a dar cuenta al país de los resultados de un proceso que ha tomado meses, que ha tomado un esfuerzo muy importante de miles de peruanos y peruanas que han participado en la idea de poder mejorar el Estado. La perspectiva que a veces tenemos los funcionarios de cómo funcionan las cosas es que el Estado funciona bien o funciona regular, pero lo vemos desde nuestra perspectiva. Y también a veces funciona mal. Pero lo que queríamos con este concurso era provocar a los ciudadanos. Que las peruanas y peruanos nos digan cómo están las cosas en el Estado. Que nos señalen dónde están los defectos, dónde están los problemas, porque este gobierno quiere cambiar. Quiere cambiar las cosas, quieren que las cosas mejoren. Y ha sido realmente estupendo recibir
casi 4.000 postulaciones de todo el país, dirigidas a todas las entidades del Estado, tanto del gobierno central como del gobierno regional y municipal, también de poderes autónomos como el Congreso de la República. También hemos recibido postulaciones vinculadas a los juicios, pero lamentablemente no calificaban porque en las bases del concurso los trámites judiciales no estaban considerados, porque imaginarán ustedes, en el tema de justicia también tendríamos que hacer un concurso especial porque hay mucho que mejorar también ahí. Pero en fin, los resultados que tenemos implican para el gobierno una agenda muy importante. Y quiero resaltar el trabajo que viene en adelante. Hoy día vamos a premiar a personas que desde su perspectiva, personas de la calle, personas que preocupadas por la cosa pública, han planteado problemas que queremos solucionar y que vamos a solucionar. Los temas médicos que van a ver ustedes ahora, los temas vinculados a educación, a los temas sanitarios, a los trámites municipales que requieren que podamos realmente abordarlos y poder dar una solución definitiva. La ganadora del premio, el número uno, el primer lugar de este concurso, es un caso además humano que queremos resaltar porque implica también las políticas de inclusión del gobierno. La inclusión en los aspectos humanos, en cómo mejorar la calidad de vida de las personas. La función del gobierno es hacer feliz a la gente. Esa es la principal función, el principal objetivo de todo gobierno, la felicidad de las personas que habitan un territorio. Y ese es el propósito del gobierno, que podamos encaminar al país hacia el bienestar, hacia el bien común, hacia las posibilidades que todos tengamos una oportunidad de ser felices también en el país. Y la felicidad pasa también, quieran que no, por cómo poder transitar más rápido, cómo poder tener servicios públicos eficientes, cómo poder tener servicios de salud de calidad. En esa línea estamos en el gobierno, queremos hacer feliz a la gente, queremos que la gente tenga las oportunidades y por eso hemos hecho este concurso. Por eso hemos pedido a los peruanos y peruanas que nos digan cómo mejorar el Estado. Y creo que esta agenda de trabajo que vamos a encaminar de ahora en adelante va a permitir que podamos en los temas de inversión, en los temas directamente que involucran la vida de las personas, cambiar y generar mejores posibilidades para todos. Yo quiero agradecer, señor presidente, el trabajo de los funcionarios del Estado, pero principalmente a las personas que han participado, casi 4.000 personas que han participado en este concurso. Por supuesto, a nuestros miembros del jurado, a Patricia Tillet, a Carlos Amati León, a Humberto Speciani, Jaime de Altaos, que no lo veo, a Diógenes Alba, que han participado, a Percy Medina, que han participado de manera honorífica en este concurso, que les ha tomado muchísimas horas de trabajo, al equipo de la Secretaría de Gestión Pública, a cargo de la estupenda Mariana Llona, que no la veo, no sé dónde está, seguramente trabajando como siempre, Mariana. Felicitaciones al equipo, por supuesto a nuestros auspiciadores, a la CONFIEP, a la Cámara de Comercio de Lima, a la Embajada de Corea y por supuesto a la Agencia Alemana de Cooperación que siempre está trabajando con el gobierno en poder mejorar la gestión pública. Quisiera que pasemos más bien todos a conocer los casos de las personas que han ganado este concurso. Muchas gracias. Las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Cabe señalar que este concurso, lanzado el 21 de febrero pasado, el Poder Ejecutivo busca la participación de la ciudadanía en la identificación y eliminación de gestiones engorrosas puestos honoríficos y complejas en el Estado. Tercer premio honorífico, por el procedimiento de control vehicular al ingreso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, atendido por la Policía Nacional del Perú, al señor Eduardo José Ferreira Jare. Cabe mencionar que la premiación será distribuida en primero, segundo y tercer puesto y también
se reconocerá a otros tres ganadores honoríficos. Justamente es el proyecto de control vehicular al ingreso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, atendido por la Policía Nacional del Perú. Por el trámite para la emisión de la partida de nacimiento emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa al señor Javier Eduardo Rospigliosi Vega. El primer puesto honorífico es al señor Javier Eduardo Rospigliosi Vega, por el trámite para la emisión de la partida de nacimiento emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Él recibe la cantidad de 10.000 nuevos soles gracias al oficio de la CONFIEP y el apoyo de la Asociación Automotriz del Perú. De referencia y contrarreferencia emitido por el Hospital Carlos Alcántara del Seguro Social de Salud, E-Salud. Al señor Raúl Alemán Medina. El tercer puesto es otorgado por el trámite de solicitud de referencia y contrarreferencia emitido por el Hospital Carlos Alcántara del Seguro Social de Salud. El jurado ha determinado como ganador del tercer puesto a Raúl Alemán Medina, quien recibe la cantidad de 10.000 nuevos soles gracias al auspicio de la CONFIEP y el apoyo de la Asociación Automotriz del Perú. Raúl Alemán Medina recibe esta premiación de manos del presidente de la República, Ollanta Humala. Es el tercer puesto del concurso El Trámite de Más. Concurso que fue lanzado el 21 de febrero pasado. Por el procedimiento para obtener la atención médica en el Hospital Santa Rosa, a través del Seguro Integral de Salud, a la señora Miriam Mondragón Fernández. El segundo puesto es gracias al proyecto por el cual se procede a la obtención médica en el Hospital de Santa Rosa a través del Seguro Integral de Salud. El jurado ha determinado como ganador del segundo puesto a Miriam Mondragón Fernández, quien recibe la cantidad de 20.000 nuevos soles. Sobre el particular, el Ministerio de Salud. Vamos a escuchar primero sus palabras. Concurso. Y me gustaría leerlo porque estoy un poco nerviosa. Sean mis primeras palabras para manifestar el inmenso orgullo y satisfacción que siento al ser elegida entre las finalistas en este concurso, El Trámite de Más. Le doy las gracias a las autoridades competentes que hicieron posible esta valiosísima iniciativa que tiene como fin dar la debida importancia a las experiencias y críticas de los usuarios, que es todo el pueblo peruano. Esto pone en manifiesto que se ha considerado de gran importancia la competencia social basados en la empatía, al comprender las necesidades del pueblo peruano del punto de vista de nosotros. Mi modesto aporte es primero el relato de mi experiencia en trámites innecesarios que deberían eliminarse por ocupar el tiempo de valiosos de médicos para llenar formularios, producir grandes frustraciones entre los usuarios, que especialmente en los más necesitados, ya que estos ocupan todos sus recursos para poder acudir al hospital. Y lo más triste es que el paciente vuelva a casa sin ser atendido, porque debido a que los trámites son tan engorrosos que un día es muy poco para rellenar tantos formularios. La economía peruana ha crecido y eso nos permite en estos momentos, más la voluntad política que el señor presidente y ustedes lo tienen, para terminar con este sistema arcaico y poner al Perú al nivel de los países avanzados,
porque la primera riqueza de los peruanos es la salud. Gracias, señor. Gracias. El segundo puesto se lo lleva el proyecto que establece un nuevo procedimiento para obtener atención médica en el Hospital Santa Rosa a través del Seguro Integral de Salud. El primer puesto, por el trámite de la solicitud de cita médica para el control de crecimiento y desarrollo de menores de un año, emitido por el Centro Asistencial El Tambo de Salud en Junín, Huancayo, a la señora Mariela Gladys Díaz Lino. El primer puesto es para la señora Mariela Gladys Díaz Lino, quien recibirá la cantidad de 30.000 nuevos soles. Ella ha presentado un proyecto que permite el trámite de solicitud de cita médica para el control del crecimiento y desarrollo de menores de un año, emitido por el Centro Asistencial del Tambo de Salud en Junín. Y sí, no puedo negar, me siento bastante emocionada. Y quiero agradecer bastante a mi esposo Paul, que gracias a él yo pude concursar, a mi pequeño hijo de 10 meses, que es por él la experiencia que he tenido, y a mi mamá también por ayudarme en todo esto. Gracias. Bien, al respecto, cabe mencionar que eSalud rediseñará el procedimiento para obtener las citas con el fin de incrementar el control del crecimiento y desarrollo de niños menores de un año en todos los centros asistenciales de eSalud. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. En principio, mil disculpas por la demora. Yo creo que había una descoordinación en el tema de la hora. Nosotros estamos arriba en Consejo de Ministros, estamos ahí, están debatiendo los ministros a veces de manera acalorada. No llegan a subirse encima de la mesa como a veces sucede en otros países, pero están ahí discutiendo. Y modificaron la hora, así que mil disculpas por el tema de la hora. Los trámites, además, es una experiencia interesante que yo saludo la iniciativa de Juan Jiménez, que lo ha llevado a cabo, y que gracias a un jurado bastante calificado, y sobre todo que están en la otra orilla de la ventanilla, nos ayudan a nosotros a saber dónde estamos cometiendo errores. Y errores porque siempre el funcionario público tiende a protegerse, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, y el funcionario público busca lo perfecto para evitar un proceso administrativo, etcétera, y nos llenan de formularios por todo lado. Hay trámites que obedecen a eso. Hay otros que es, a veces nos falta ponernos al otro lado para sentir la sensibilidad de la gente que viene con su esfuerzo de pagar su pasaje, una hora en la combi, etcétera, hacer un trámite determinado que para él es vital, pero para el ventanillero es uno más dentro de su jornada de trabajo hasta las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y entonces tenemos un problema de sensibilidad. Hay trámites que vienen de antaño y que no se adecúan ni se modernizan, ¿no? Como decían antes, altimatízate con altimati, creo que era, ¿no? Entonces, no se altimatizan, ¿no? ¿Se acuerdan de esa propaganda, no? Es del año de la pera, sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo postulé a la escuela militar, pedían certificado de matrimonio de los padres. Entonces, yo, bueno, y certificado religioso, matrimonio religioso. Entonces, yo en ese momento no me di cuenta porque el que hacía los trámites eran mis papás, ¿no? Pero imagino que muchas familias se han visto en el problema de no poder hacer que su hijo postule a un instituto armado porque le pedían certificado de matrimonio religioso. Yo espero que eso ya no esté sucediendo en la Fuerza Armada ni en la Policía Nacional del Perú. También tenemos el tema de lo que se ha visto es no solamente trámites, sino quejas de maltrato a la gente. Porque el servidor público cree que está por encima de la gente, ¿no? Y a veces hay que hacerle recordar que el que le paga su sueldo es la gente. Con sus impuestos le están pagando el sueldo a los administradores. Lo otro es que
normalmente, también sabemos esto, que llega un nuevo gobierno y mete gente y paga favores políticos metiendo gente. Eso no hacemos nosotros. No es una política del gobierno. Pero ya hay bastante gente, ¿no? Y a veces eso significa que una oficina tiene que colocar un escritorio más para que haya una persona más. Eso me contaban un familiar que cuando en la época de estudiante colocaron a una persona en el Ministerio de Trabajo y para colocar a esta persona la pusieron en mesa de partes. El problema era que tenían que ponerle un escritorio y una silla. Le consiguieron el escritorio y la silla en el almacén de recuperación del ministerio, le colocaron. ¿Y qué iba a hacer ahí esa persona? Bueno, decían, bueno, el papel que viene por acá, en vez de ir directamente a la caja donde distribuían a qué oficina iba, tenía que pasar primero a hacer escala ese papel en este escritorio. Y le daban su sello y su tampón para que esa persona le ponga un sello y con el tampón ahí, y iba ahí. O sea, le daban una escala más al papel. Es como cuando uno viaja, tiene que hacer escalas, es demoras. Así se hizo en antaño. Hoy día no queremos eso. Queremos un Estado moderno, un Estado eficiente. No queremos el Estado perfecto. Eso es un ideal que lo construimos, el Estado de nuestro sueño. Pero queremos un Estado en el cual resolvamos el problema de la gente. Esa es la filosofía de un Estado moderno. Y por eso este tipo de eventos son importantes, porque hemos premiado cinco sugerencias para cambiar, pero nos han llegado 4.000, así que en verdad hemos ganado, porque esas 4.000 tienen que ejecutarse. Ese también ahora es el reto, Juan, es ejecutar el propósito del concurso, que era tener la mayor cantidad de sugerencias y recomendaciones para cambiar los trámites y evitar esos trámites inútiles, esos trámites de más, que nos crean un problema a todos y que hace que la gente salga muchas veces renegando y no contenta. Particularmente áreas de salud y educación son fundamentales, ¿no? Sabemos la problemática de salud, por eso estamos preocupados y decididos a hacer la reforma de la salud. Pero necesitamos una salud más humana, que llegue desde la ventanilla. Por esto, estas áreas son áreas muy sensibles y tenemos que trabajar con todo el personal de salud. Asimismo, hay algunas normas que sugieren cambios, pero por temas de seguridad no se pueden hacer cambios, porque involucra temas de seguridad. Pero lo que sí anotamos es que tiene que ser más eficiente, más amable, más moderno, pero que no podemos evitar, ¿no?, un determinado control de seguridad. A veces también pasa que la persona que viene a atenderse no se da cuenta por qué ese control, pero ese control permite al Estado tener una estadística, tener un instrumento para desarrollar una política. Pero entendemos que es una molestia para las personas. Entonces tenemos que corregir esto, para que no sea una molestia y no sea pues criticado. En fin, yo creo que este es un paso importante que nos ayuda a nosotros a mirarnos con un ojo crítico. El ojo más crítico es el usuario, el que necesita el servicio. Y creo que esto podríamos volverlo a replicar periódicamente para ir eliminando esos trámites que a veces nosotros, por la cotidianidad del trabajo, creemos que es normal. Y no siempre lo normal es lo bueno. Así que gracias a los 4.000 ciudadanos hoy día representados, en los 5 que han recibido su premio, muchas gracias por ayudarnos a corregirnos como Estado. Y lo decimos con toda humildad, nadie es dueño de la verdad. Y es importante el aporte que ustedes han hecho hoy día. Muchas gracias. Presidente de la República, Ollanta Humala, quien participa de esta manera de la premiación del concurso, el trámite de más. Permítanme romper el protocolo. Yo quisiera invitar a los ganadores aquí a
al estrado junto con las instituciones que también, vamos a decir, han ganado porque van a mejorar. Digamos, el planteamiento que se ha hecho aquí es de una queja al Estado, pero que permite una oportunidad de cambio. Entonces, a la presidenta de Salud, que es la que ha ganado el primer lugar para poder cambiar, queremos invitarla, por favor, que pasen los ganadores acá. El alcalde de Arequipa, que también es un ganador porque va a modificar, va a cambiar sus procedimientos de trámites municipales. El director de la policía, director general, la representante del ministerio, de la Municipalidad de Lima, no sé si está aquí, en fin. Lo que quiero decirles es, la persona que ha ganado el primer lugar de este concurso se ha derivado de un procedimiento de citas médicas. Es algo que tenemos que cambiar en el país. La señora Mariela, que viene del distrito del Tambo, en Huancayo, postuló porque ella, todos los meses, luego de dar a luz a su hijo, tenía que sacar la cita amaneciéndose en el hospital para que tenga el control del niño sano, para que le pongan las vacunas, para que puedan hacerle el control de peso, el control de cómo iba el crecimiento del bebé. Y no tenía ningún sentido que ella esté yendo todos los días, todos los meses, amaneciéndose para tener la cita, cuando eso puede tener una planificación. El compromiso de Salud es que ese procedimiento que existía para que la señora vaya a sacar su cita cambie y se va a hacer una planificación. No solamente para ella, sino para todas las madres que a partir de ahora van a tener esta mejora en los procedimientos. Es un hecho muy importante que mejoremos sobre un tema de vida, sobre un tema vinculado a los niños. Creo que eso además hay que resaltarlo, señor presidente, como una contribución de este concurso y de todas las instituciones que aquí están comprometiéndose, porque vamos a emitir un decreto para mejorar los procedimientos y actas de compromiso de todas las instituciones que están aquí presentes, como la Municipalidad Provincial de Arequipa, que también van a realizar las tareas de cambio que requiere el Estado. Seguimos rompiendo el protocolo. Con la venia del señor Presidente de la República, con la venia del señor Presidente del Consejo de Ministros y todos ustedes, solamente quiero mencionarles algo que se puede replicar en todo el país. Acá con el doctor Rospigliosi, él presentó un trámite de más. Las partidas de nacimiento en Arequipa se daban, demoraban entre 24 horas y 7 días. Hoy dura un minuto. Antes, los niños tenían que ir al municipio con el bebé para que los inscriban, y eso pasó. Ahora hemos instalado en cada hospital una oficina para registrar a todos los recién nacidos. De la manera que ya no tienen que estar yendo al municipio. El municipio está yendo a registrar a los recién nacidos y estamos entregando partidas por internet. O sea que uno está en Estados Unidos, puede recoger su partida directamente de la Municipalidad de Arequipa. Eso ha mejorado tremendamente en estos trámites de más. Y creo que somos los pioneros a nivel nacional y podemos replicar el software que tenemos para que se entreguen las partidas en un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en esta parte de la ceremonia, el presidente del Consejo de Ministros ha invitado a los ganadores de este concurso y también a las instituciones que se van a ver beneficiadas por los proyectos que han ganado. El concurso fue lanzado, recordemos, el 21 de febrero pasado, y el Poder Ejecutivo busca la participación de la ciudadanía, la identificación y eliminación de gestiones engorrosas y complejas del Estado. El trámite de más, o este concurso, fue propicio para la participación de unos 3.970 proyectos que llegaron de todas las regiones del país y por diversas vías. El mayor número de postulaciones se recibieron de Lima, Arequipa y Trujillo, seguidos del Callao, Chiclayo y Piura. Incluso postularon ciudadanos peruanos que radican en los Estados Unidos,
en Canadá, en España, Australia y Suecia. El jurado calificador fue integrado por Jaime Daltaus, Humberto Speciani, Percy Medina, Diógenes Alba, Patricia Tulet y Carlos Amat y León. Los auspiciadores del concurso fueron la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, la Embajada de Corea y la Cooperación Alemana. El primer puesto, como ya lo hemos señalado, fue para Mariela Gladys Díaz Lino. Ella presentó una iniciativa respecto al trámite de solicitud de cita médica para el control del crecimiento y desarrollo de menores de un año, emitido por el Centro Asistencial del Tambo de Salud en Junín, Huancayo. A propósito de este proyecto, eSalud rediseñará el procedimiento para obtener las citas para el control de crecimiento y desarrollo de niños menores de un año en todos los centros asistenciales de eSalud. Ello comprenderá la aprobación de un único procedimiento para obtener dicha cita. Con esta actividad culmina entonces la ceremonia aquí en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Contigo, Nicolás, en Estudios Centrales. Gracias, muchas gracias a Omar Figueroa. Mientras vemos al presidente Ollanta Humala despedir. Congreso de la República, un proyecto de ley del servicio social que justamente es para permitir que los universitarios puedan hacer un servicio al tipo serum para todas las carreras, porque en el interior del país no solamente necesitan médicos, necesitan odontólogos, agrónomos, biólogos, zootecnistas, ingenieros en general. Ese proyecto está en el Congreso de la República, que es lo que complementa. El segundo tema, el tema de los institutos tecnológicos superiores, es una tradición de la Fuerza Armada. Yo mismo, cuando estoy oficial, todos los que estudian en institutos superiores se les da la facilidad para que hagan sus estudios. Esa es una cultura institucionalizada en la Fuerza Armada. No es que se les pueda exonerar, porque son tantos los institutos y tendrías que especificar cuáles son. No hay una Asamblea Nacional de Rectores para los institutos. Por lo tanto, eso primero hay que formalizar, pues, la creación de institutos por doquier. Entonces no es lo mismo normar eso para las universidades que para los institutos. Presidente, ayer usted participó de una campaña Cambio de Actitud que busca fomentar la seguridad vial. Lamentablemente hoy día hay una mala noticia, un bus se ha volcado en Chanchamayo, hay 30 personas muertas. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, que tenemos que meternos más en este programa de Cambio de Actitud, porque estamos viendo que no es una campaña de un día, sino es una política de Estado que debe ser permanente y continuada con los gobiernos sucesivos. Presidente, ¿cuándo empiezan a implementar estas 7 propuestas que usted lanzó o presentó hace 3 semanas o hace un mes? ¿Cuándo va a empezar a entrar? Ya han empezado. Si lees El Peruano, verás que ya hay varias normas que han salido publicadas. Presidente, ¿debería eliminarse la multa para que esta ley de servicio militar no sea discriminatoria? La ley del servicio militar no es discriminatoria. La ley actual es discriminatoria, pero con hipocresía, porque con el cuento de la libertad y el voluntariado solo dejan en el servicio militar a los más pobres, a los que entran por un plato de comida, a los que tienen requisitorias de la justicia, a los que los padres los envían porque tienen problemas de drogadicción, entonces, de esa naturaleza. Entonces, esto yo lo he vivido como oficial en actividad, cuando ya había el servicio militar voluntario, que muchos confundían el servicio militar con un reformatorio, los cuarteles con un reformatorio. Entonces, es un servicio militar de mala calidad, de pésima calidad, que es lo que tenemos hoy día. Somos un país que está emergiendo y si queremos buena calidad, tenemos que mejorar el servicio. Nosotros creemos, en segundo lugar, ¿no?, que tiene que haber, primero, la aplicación de una ley que no la hemos hecho nosotros. Viene hace 6 años esta norma y nadie se opuso porque no había ningún instrumento que obligara a hacer esta norma. El servicio militar es voluntario, pero al final, si no completas la cuota o te excedes de la cuota, ¿cómo vinculas el sorteo que ya existe, no lo hemos creado nosotros, a que se cumpla? Entonces, con el cuento de que es discriminativo, toda multa es discriminativa. Cuando tú te pasas una luz roja y te ponen una multa, es discriminativa, porque si la pagas en ese momento cuesta menos y si no la pagas te pueden detener tu vehículo. Todo es discriminativo, pero creo hoy día que la norma actual es más discriminativa. ¿Cuánto habría que poner de multa para que todos los
todos los chicos no puedan evadir el servicio militar. ¿Cuánto sería la multa? Entonces no podemos hipócritamente decir que porque hay multa es discriminativo. Yo creo que lo que estamos haciendo simplemente es darle más fuerza acá en el servicio militar. Esa es la idea. Presidente. Presidente, lo que se está pidiendo más bien es que se incremente, digamos, el beneficio económico que se le da a las personas que hacen el servicio militar. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no hay plata. Pues todo el mundo quisiera pagarle un sueldo mínimo vital. No hay plata para ponerles un sueldo mínimo vital a todos los soldados del ejército. Entonces, cuando se hizo la ley del servicio militar voluntario, los que le hicieron pues una ley para Suiza, para Francia, pero no para el Perú. ¿Y por qué no lo hicieron en el gobierno anterior, en el trasanterior, el sueldo mínimo vital para los soldados? Porque no hay plata para eso, pues. Esa es la razón de peso y la razón de fondo. Y por eso se paga una, lo que se llama cotidianamente una propina, que nosotros en el primer año de gobierno le elevamos en un 70%. Y aún así, sabemos, somos conscientes que es poco. Pero ¿cuánto era cuando no la elevamos la propina? Entonces estamos dándole una serie de incentivos. Estamos incluyendo en el programa de beca 18 a los licenciados de la Fuerza Armada para que tengan una carrera. Estamos en ejecución el proyecto de lo que es el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada para darles una carrera técnica a todos estos muchachos. Estamos haciendo todos los esfuerzos que se pueden hacer. La pregunta es, ¿más incentivos? Sí, ¿por qué no se dieron antes? Porque no hay, pues no hay plata. Entonces es un tema que tenemos que ver con la caja también, ¿no? El expresidente García ha cuestionado la ley de servicio militar, pero él la promulgó. ¿Qué opinión le merece eso? Nada, ¿qué voy a opinar sobre eso? ¿Alguna otra pregunta? El expresidente Toledo... Señor presidente, si nos permite... Está en vivo y por eso hay que darle transferencia. No, correcto. Mira, te están criticando. Si nos permite, sin romper el protocolo, hay muchos temas de interés nacional. El último fin de semana hubo una denuncia de supuestas joyerías a su hermano Antauro Humala en el penal de Virgen La Mercedes. Se habla de que tiene inclusive un asistente telefónico. ¿Usted cómo responde a este tipo de denuncias? El presidente debe hablar sobre cosas objetivas, no sobre chismes, ¿no? Se dice, se habla, por favor, eso yo no puedo entrar a ese tema. Yo creo en el apego a la norma, ¿no? El interno Antauro Humala estuvo en la base naval, en mi gobierno, y ha sido el Poder Judicial a través de un habeas corpus que lo ha enviado a ese penal en el régimen que le corresponde. Yo no puedo ir contra una sentencia del Poder Judicial, porque estamos en un Estado de Derecho. Y si el régimen penitenciario es así, no hay nada que hacer. Puede gustarle a usted, puede no gustarle a usted, pero es el régimen penitenciario y yo le pediría que lo respete. ¿Es la opinión pública que critica este tipo de supuestas joyerías? En todo caso, el responsable sería el presidente Guadalupe. Yo creo que una cosa es lo que usted dice como prensa y otra cosa es la opinión pública. No necesariamente lo que usted dice es la opinión pública. Pero déjeme terminar la respuesta, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, usted puede decir una cosa que no necesariamente es la opinión pública y creo que no está bien que uno se ampare en la opinión pública. Yo lo que estoy haciendo es respetar el Estado de Derecho, ¿no? Le vuelvo a repetir, en mi gobierno se envió al interno Antauro Humala a la base naval, en mi gobierno. Ha sido un habeas corpus presentado al Poder Judicial que envió al interno Antauro Humala a otro penal. Yo respeto esa decisión del Poder Judicial, ¿no? Y esos penales tienen una norma, un régimen penitenciario para reos primarios, que es lo que le corresponde a él. Entonces, sobre esa norma yo no la puedo vulnerar. Si usted cree que eso no está bien, está en contra, bueno, presente una iniciativa al Congreso de la República y que la varíen. Yo no voy a oponerme. No, apartándonos mucho del sistema penitenciario, en el caso del expresidente Alberto Fujimori, ¿es posible que se le pueda cambiar de régimen? ¿Es posible que se pueda trasladar a otro penal o va a permanecer ahí? No veo por qué habría que cambiarlo. En realidad, en buenas palabras, no es un penal. Eso es parte de la DIROES que se estableció para darle un régimen especial por la categoría del interno. Es el único que está ahí y le puedo garantizar que no hay, que es el que tiene las mejores condiciones carcelarias, si se puede llamar así, en el Perú. Pero aún así, vuelvo a repetir, ¿no? Se ha dado instrucciones al Ministerio de Justicia para que atienda las recomendaciones
que sean atendibles del el informe que hizo la Comisión de Gracias Presidenciales. Bien, entonces... una serie de cuestionamientos e investigaciones en el Poder Judicial y en el Congreso. ¿Cuál es su posición respecto a lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que el presidente... No blindamos a nadie. Esa es la posición del presidente de la República y eso es lo que hemos señalado, ¿no? No blindamos a nadie y tampoco queremos juicio popular, ¿no? Los juicios populares son de sendero luminoso. Pero no blindamos a nadie, y menos en temas donde tenga que ver algo, algún cuestionamiento de carácter ético, de carácter legal... no blindamos a nadie. ¿Qué se ha comunicado con usted para explicar? Bueno, cada quienes blindan, ¿cómo han sido los dimes y diretes entre usted y el expresidente Alan García a través de los suyos? Yo en ningún momento he hecho ninguna alusión a nadie. Para que haya una pelea tienen que haber dos y yo no entro a peleas. Yo estoy concentrado en gobernar. Bien, las declaraciones del presidente de la República, Ollanta. Sí, la CGTP ha pedido una audiencia con usted para dialogar, porque... Le daremos. Así como recibió... Le daremos. De todas maneras, lo conozco a Mario Guamán y vamos a darle la reunión. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, ¿no? Bien, Nicolás, entonces contigo en Estudios Centrales han sido las declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala.